¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, chicos, en esta magnífica vista del árbol. El árbol este que está dentro de Bayonne. Estamos en la plaza central, pero recordemos que teníamos que hacer la misión que nos puso ese tipo. ¿Qué es esto? Son como que aguas sagradas, no sé, así me las imagino. Y esta cosa, ese es como que rey, ¿no? El no pone ese. Creo que es ese rey. Media nos ayuda a contactar con él, pero ahora sí vamos a lo que nos cuece. Tenemos que ir por acá arriba para ir a vencer a esos violadores. Lo que nos dijo es que teníamos que matar a unos tres y luego ver cuáles tenían tatuajes y cosas raras que nos han dicho que hagamos. Pero bueno, eso no me incumbe. De momento yo simplemente voy a hacer lo que nos dijo, aunque no son obligatorias, o sí. No sé. No sé si son obligatorias, chicos. Porque según yo, esos tipos estaban afuera y no sé por qué estoy subiendo. Pero yo sigo el mapa, o sea, si no tengo por qué pelear contra esos tipos, pues me alegro, perfecto para mí. A ver, ¿dónde se supone que tengo que ir? Aquí, ya. Entiendo, entiendo, esto es magnífico. Me gusta mucho este árbol. Ahí estoy viendo la banderita. La banderita para poder proseguir con esto. Huevos, me gusta. Casa de Ricky, ok, nuevo marcador. ¡No! ¡Qué pendejo! Pendejo, pendejo, pendejo. Oh, me puedo transportar al marcador. Al menos fue cerca de un marcador. Había fileado como un cabrón. Como un capullo. A ver, ¿dónde está esa madre? Nivel 6. No, nivel. A ver, cabrón. ¿A dónde me puedo? Ah, aquí está. Casa de Ricky. Casa de Ricky era el último destino donde llegamos. Perfecto. Había fileado como un cabrón, pero. Pero bien, al menos llegamos aquí y ahora sí estamos donde estábamos. Nivel arqueológico, nivel arqueológico. Hay un montón de nopons, pero un montonazo que no les voy a hablar porque tampoco me interesa perder el tiempo más aquí. A ver, ¿aquí para dónde es? Me he perdido un poco con el mapa. Se supone que es por aquí. Ah, era por acá, chicos, era por acá, que no he visto esta parte. Ok, qué bonitas vistas, ¿no? Bellísimo se ve esto. Y ahora salimos en el exterior y tenemos que subir por afuera del árbol. Me gusta. Nivel señorial. Nivel señorial. Uy, pensé que me iba a caer, gente. Pero no ha sido así. Entramos por aquí. Perfecto. Un montón de nopons todavía. El Valle de los Nopons. Que son épicos estos cabrones. Están bien botana, diría mi tío. Oh, ahí está. Santuario misterioso. Se supone que aquí es donde está. ¿Quién es esta? Es media, ¿no? Es media. Bien. Aquí es donde está el marcador. ¿Qué nos dices, media? Is it true? Were you alone in the forest? That thing must be stopped by my hand. This is my pledge to those that have died. Is it wounded? I see. The Telethia is hurt and lies in rest. ¿Qué significa esto? Wounded by a girl. Estamos recordando lo que nos dijo Alvis, al parecer. You don't mean you're going to fight the Telethia? How do you know of the Telethia? When I went to collect the ether crystals, some Telethia attacked me. I managed to destroy them and get away. You defeated Telethia? Who are you? The Le contamos nuestra historia. So that sword can... Somos un poderoso héroe Shulk. Espero que hayas exagerado la historia para impresionar a esta elfa. Telethia is healing somewhere in the forest. It was you, wasn't it? You hurt the Telethia. It. Melia. The Telethia escaped from our homeland, and I am tasked with killing it. It cannot remain free. For the sake of my people and the Nopon, it must be stopped. Melia, we can help you defeat it if you like. Out of pity. No. Why then? It's just. I want. Speak, Shulk, or I shall be forced to summon the Nopon chief to interpret for me. I would like to help. El jefe Nopon no es el viejo que nos había presentado entonces, es otro. At the top of a black tower, you and I were fighting together. Fighting that faced Mekon. I also saw you fighting a huge Telethia. It threw me the first time and all. Forgive me, Shulk, but what are you talking about? Shulk can see visions of the future. See the future? And you expect me to believe this rubbish? Believe what you want, lady. Same as I tell all the non-believers. The
That'll be me then. Oh yeah. In any case, the only reason we got this far was because of Shulk's visions. If Shulk says he saw you in a vision, then you must be important to whatever happens next. And if you're tough enough to fight a face Mekon, you're all right in my book. You've got my vote. A lady should not go unaccompanied onto the battlefield. Dumban, no te da vas a... Ah, ya saben, chicos. I am quite capable of dispatching the beast alone. I require no assistance of any kind. My dear, I apologize, but I could not help overhearing. Their offer sounds quite reasonable. The danger extends much further than our small dwelling. Machna itself is at risk, and we shall provide you with the finest warrior. Nuestro mejor guerrero. Ok, Dunga. Preséntanos a tu mejor guerrero. Tiene que ser alguien. Alguien épico, cabrón. Que se saque de escroto contra esas madres. The chosen Nopon hero will await you below. I shall go ahead and prepare him. Please excuse me. A Nopon hero? Now this I have to see. Don't be like that. Let's meet him first. ¿Cómo un puñetero Nopon va a ser el héroe? O sea, todos aquí mamadísimos. Oh, tenemos a Media otra vez en el equipo. Vamos a verla. Que nunca la hemos visto. A ver, grupo. Grupo medias nivel 25. Tenía Shard en vez de Rein. ¿Por qué se ha cambiado? No sé cuánto tiempo lleva Rein aquí. Pero lo voy a cambiar. Voy a poner a Media y Dumban. Sí, a Sharda pues de momento como que no. Está en la banca, chicos. Está en la banca por si alguien se lesiona o algo así. En fin, se supone que teníamos que bajar hacia abajo. ¿Salto desde aquí o no salto? Voy a saltar. Aquí creo que no muero. No muero, no muero, no muero, no muero. No muero. No muero, sobrevivo. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y ahora voy a caer aquí. Aquí no debería morir. Ah, no me deja. No me deja. ¿Qué jalada? A ver, aquí hay una conversación, pero no puedo ver nada. A ver, salta desde aquí. Voy a morir. Voy a puto morir. ¡Ah! He muerto. Ni modo. Vamos a teletransportarnos mejor, que como que soy imbécil y no pienso en eso. Mucho más sencillo teletransportarme, ¿no? A ver, desde aquí mismo vamos a darle al mapa. Banio, le acabas de dar a la B en vez de la A. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy imbécil? Mapas. Vamos a la linde y vamos a... aquí. Al altar sagrado. Perfecto. Justo ahí es donde tengo que ir. Y se supone que ahí está el héroe elegido, pero no. De momento solo está este viejo. Preséntamelo. Ricky Midos. La cancioncilla. Esto simplemente increíble. Y siempre Rein. ¡Oh, la madre! Siempre Rein le pasa las tragedias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Super Pon. El Ricky. Ya está Ricky con nosotros, bien. ¡Pobre cabrón! Ya lo están abucheando y ni siquiera nos hemos ido. I introduce to you this year's legendary Herapon, Ricky. Está bien curado, en serio. Este es el héroe legendario, o sea, nos va a salvar. Está bien curado, o sea, solo mira su cara. Su cara de imbécil es épico. Demasiado épico. A hero, Pon, you say. Not sure where you'll come in handy, but the more the merrier. Sure. Are these Telethia as strong as they sound? Yes. They're quick as lightning and can read your mind. Mind reading giant bird? No problem. I can see their movement through the Monado. But even that's not enough to get the better of them. And we're going up against the daddy version. No one blink for a second. Okay.
Eyes wide open. And don't forget that Melia is our only chance of making it to Aerith Sea. If anything happens to our guide, it's on our heads. The Telethia is our target, but don't forget about the person standing next to you. Dunban's right. I am in your debt. My weaknesses are all too apparent. ¿Melia es fuerte o no es fuerte? De momento nos referimos a ella como que es débil, prácticamente inútil. Pero yo me imagino que tendrá un poder que va a follarse a todos, ¿no? Me imagino. A ver, Ricky, vente con nosotros. Vas a ser el MVP del grupo. Estás bien curado. You want us to get equipment for you? Ricky's friend, right? Hum hum clever. Friends meet Ricky when ready. Then friends and Ricky leave together. Big attitude for a furry footrest. Dino Beast is big and scary. Yo pienso que Rey y esa cosa no se van a llevar bien. El puñetero Ricky. Ay, alguien máteme, por favor. Un recado para Super Pon. Los artesanos no Pon han fabricado un equipo para Super Pon Ricky. Debes ir a recogerlo. Ok. Bueno. Vamos a recogerlo y uno está aquí. Supone que son dos cosas las que debo recoger aquí. Así que empecemos con este. Armaduras. Armaduras mías protegen hasta de ataques de Halo Bestia. Bueno, igual no tanto. En fin, ánimo para vosotros. Volvé de una pieza para contar a mí aventuras de Ricky, ¿vale? Ok, me da estos guantes. Bien, y faltaría otra cosa, ¿no? ¿O ya es todo? No, creo que falta otra cosa y tengo que subir hasta arriba. Pero a ver, vamos a ir con el mapa, que es mucho más veloz, la linde. A ver, ¿dónde es? Es aquí. Es aquí, pero ¿cómo me teletransporto? ¡No puedo! Aquí no puedo. Bueno, está bastante cerca, así que simplemente creo que nada más es este piso. Y ya debería estar la segunda cosa que me van a regalar. Ah, sí, aquí está. Aquí está demasiado cerca. Es este tipo. Este tipo, a ver qué le das a Ricky. A ver, Armeria, que es mujer. Ricky va a matar a Halo Bestia. ¿Quién es ese Halo Bestia? Para eso hace falta arma buena. Yo deseo suerte a Super Pon. Ánimo, Ricky, todos contigo. El puñeteo Ricky, o sea, nos va a salvar. O sea, va a ser el follador del grupo. O sea, no sé ni cómo, pero va a ser así. Tú y yo sabemos que va a ser así. O sea, de seguro va a tener mucha suerte. Va a pasar algo que lo va a conseguirlo. Vámonos, Ricky, vámonos. Ricky's adventure begins. Ricky, you do know where the Telethia is, don't you? Of course, Ricky, no. Melly, Ricky, here you hurt Dino Beast. I did, but only a little. When Dino Entiendo, Beast el Halo Bestia es contra los que peleó Melia, donde mataron a su gente. Then we find Dino Beast. Chief, tell Ricky. Chief, always right. So you do know a thing or two about this monster. Guess we'll be searching for some ether crystals then. Bien, vamos por esos cristales de éter, es lo que... Ricky liderando el grupo, ¿qué es esto? Ojo con esto, ¿por qué te eligió? He chose you. So you weren't chosen from birth. Friend wrong. Chief chose by instinct. Instinto. Me recuerda a Kung Fu Panda. O sea, cuando la tortuga elige al panda. Exactamente igual, me imagino. Ricky owes lots of money to village. If Ricky defeat Dino Beast, village promised to forget my debts. So Ricky like being Heropon. Ok, Ricky, pues me gusta que estés en el grupo. Vamos a añadirlo. A ver, ¿dónde es esto? Es en grupo. En grupo, aquí está Ricky. Y si metemos a Ricky en lugar de Melia, me gusta Ricky. O sea, está bien curado. Y creo que va a ser útil. Es como un tanque. El tanque de guerra se va a llamar. O sea, Ricky puede aguantar bien los putazos porque está rechoncho. Me imagino, a ver dónde está. Es que mira, loco. Está bien curado. A ver, ahí. Está el mapa demasiado cerca. Demasiado cerca donde tengo que ir. ¿Y qué se viene? Puente de entrada, aquí ya hemos estado. Bien, nos vamos de tu hogar, Ricky, por nuevas aventuras.
Ok, salimos por aquí, bien. Bien, bien. Entonces no es aquí. Pensé que simplemente saliendo de ahí iba a haber escena o algo. Vamos por aquí ahora. Que aquí no hemos estado nada. Se supone que vamos a ir. Shit. Nivel 96. 96, increíble. Pero increíble, o sea, y yo con nivel 26 y ya sufriendo con cualquier monstruo de igual nivel. A ver, Manio, cancela esto y vámonos por acá. Todo esto no lo hemos visto, pero me gusta este lugar. Me gustaría vivir aquí, Ricky. Pero a ti te han obligado prácticamente a irte. Bueno, no te han obligado porque también te gusta. Te gusta todo esto. A ver, pajarraco, es que ¿cómo castran esos pájaros? Son muy rápidos y me persiguen todo el camino. Está muy grande esto, está grandísimo. Todo lo que tenemos que recorrer. Podríamos hacerlo desde abajo, ¿no? Pero bueno, el mapa nos marca que es por aquí, así que ni modo. Aquí hay otro Ansel. Aquí, puros monstruos nivel 96, o sea. No, me vio el pájaro, ¿es en serio? El pájaro. Ok, oh, ya bajamos al piso, creo. Ya bajamos al piso, a ver, el puñetero pájaro me puede matar, ¿eh? Así que espero que no me siga atacando. Ahora es por acá. Ok, vamos. Sí se llega. Lo que hay que hacer es evitar a estos violadores. Porque si nos ven, nos van a destrozar el anocéfalo brutalmente. Así que hay que estar lo más alejado posible mientras llegamos al destino. ¡Oh! ¿Y esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Como un dinosaurio? ¿Que esa madre va a ser nivel 800? ¿O qué pasa? Ecus de Magna. Estos ya los habíamos visto, los que parecen robots. ¡Esa madre! ¡Oh! Solos Malabrisa. Es exactamente igual en aspecto de los otros, pero más grande. Y ese tipo, un Saurodeinos, su puta madre. A ver, hay que tener cuidado con estos, porque nos atacan si nos ven. Así que hay que ir precavidos, por no decir culos. Vamos a pasar por aquí, no podemos. A ver si no me ve. Uf, es que si nos ve esa cosa nos mata. Nos atacaría de instante, pero brutal. No me imagino cuando vaya a tener que matar a esos. Hemos llegado a este como que tipo lago. Me gusta. Me gusta cómo se ve, pero es muy pequeño. ¡Oh! Otro dinosaurio, Saurodeinos. Es exactamente igual que el otro, pero este es nivel 98. Nivel 98. ¿Cuál será el nivel máximo en este juego? ¿99? Me imagino que sí. ¡Oh! Chicos. Este monstruo se ve grande, pero no es en realidad fuerte. Es nivel 32. O sea, es más aspecto que fuerza. Que por cierto, no era necesaria la misión que teníamos que hacer. O sea, ¿recuerdan, chicos? Esta cosa nos marca que teníamos que matarlo por la misión. Pero hasta ahora no ha sido necesario. Pero vamos a intentar. No, mejor no. Iba a decir que vamos a intentar matarlo, pero es demasiado su nivel. Así que prefiero no jugármela y que me mate. Así que mejor vamos a lo que vamos, a la historia. Yo pensé que sí era obligatoria la misión que nos había dicho el Nopon, pero no lo es. Así que por mí es mucho más que perfecto. Otros Saurodeinos, chicos. Nivel 98 también. Esto parece más Jurassic Park que Xenoblade, de verdad. Qué bonito se ve esos cristales rojos. Oh, estoy viendo el punto. Perfecto, llegando a ese punto deberíamos llegar. Aquí hay un montón de Plasmodeinos e Inferdeinos. Yo de momento los esquivo, otro Inferdeinos. Inferdeinos es el que tiene fuego en la cabeza. La mamada. Hemos llegado aquí. A ver qué se cuece. ¿Eh? Ricky, es épico. Cada que aparezca Ricky, va a ser un momento épico para el anime, la verdad. Ricky never see before. To think it has caused this much damage. What do you mean? Are you telling me that Telethia did this? Telethia absorb and drain the surrounding area of all its ether. That's it. The Telethia is sucking up all the ether, which is causing the natural environment to change. Shulk, the Telethia can read your mind. Expect it to know what you will do before you do it. I know. I'll aim for its antenna and stop its ability to read my thoughts. With the Monado at our side, it doesn't stand a chance. It's much more powerful than its offspring. Do not expect it to fall so easily. I won't. But we have to trust in the Monado. Shulk has only met Telethia once, and they were merely the spawn. So why is he so sure of himself? Is he confident? Es que nos va a ganar, ¿eh? Nos van a violar. Yes. It is trust. Esa espada es muy buena, pero muy apenas pudimos con crías, y si recuerdan me mataron mucho. Y eso que estaba con el tipo ese de pelo azul, que me ayudó mucho.
Uf, se viene. Ahí está. La Pedetia. ¿Esta es la Pedetia más fuerte? Es con la que pidió Media, por cierto. Si Media no pudo, me da miedo. A mis hermanos, ha dicho. O sea, realmente se chingó a todo lo que vio. She can control ether energy without using catalysts or rifle shells. I've heard that such people exist. But I never thought she would be one. Shulk, right, Sharla, protect Melia at all costs. On it. Right. Se viene, chicos, se viene. Estamos con Shulk, Ricky y Dunban. Este es el trío dinámico, o sea, los tres mosqueteros, a ver si podemos. A ver si podemos, aunque me da mucho miedo. ¡Nivel 36! ¿Es en serio? ¿Has aprendido una nueva arte? Media descarga mental. ¡Nivel 36! No, no voy a poder, chicos. Me van a ayudar. ¡Oh! Me van a ayudar. A ver, vamos a intentar esto y vamos a darle anulación. ¿O no? ¿Vamos a esperar? No, no me deja esperar, chicos. Cuando activas el monado ya no te deja cambiar. Vamos a ver si podemos, chicos, aunque no estoy del todo seguro. Ojo en sombras, vamos a hacer ojo en sombras. Vamos a hacer todo, chingue su madre. A ver, vamos a irnos del lado para desproteger. A ver si me deja. No me deja. Visión. Esto es muy malo. Giro comatoso. Giro comatoso me quitaría mucha vida. Ok, ok, no, 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 no. No puedo permitirlo. Vamos a avisar a Ricky. A ver qué puede hacer Ricky contra esto. Rapiña roba un enemigo. Este Ricky es un ladrón. Por eso no lo quieren en su pueblo también. Ok, ok, ñam ñam. ¿Qué tipo de ataques tiene este güey? Desangrado por la espalda. Prolonga su efecto. Disimulo hacer que los amigos no, enemigos no ataquen. ¡Esto! ¡Esto, Ricky! ¡Ricky es clave! ¡Huevos, Ricky! Sí, 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 vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No, no va a atacar. Es que Ricky puede ser. ¿Se hace el muerto? ¿Qué es esto? A ver, si funciona. No, no ha funcionado. Y nos metió coma. No, no, no. Entonces esa mierda no sirve de nada. Chicos, nos han ganado. Nos han ganado, no puedo hacer nada ahora. Un golpe más y muere Dunban. Hay que animar a este güey. Y vamos a revivir a Dunban, a ver si me deja. Revivir a Dunban, ah, ya. Se acabó, chicos. No puedo hacer nada contra esta Teletia. Es mucho su nivel. Oh, y me ha regresado hasta acá. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pues, ni modo, tendría que teletransportarme, pero ¿por qué tan lejos? Es lo que pregunto yo, a ver, ¿en serio? No, es que no me ha dejado marcador. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo marcador? Me ha llevado hasta su puta madre, chicos. O sea, ¿tendría que hacer todo esto otra vez? ¿Pasar por todos los puentes? No, 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 es demasiado. Voy a intentar bajar por aquí, chicos. Si bajamos por aquí y... Me imagino que será mucho más rápido si paso por la tierra. Ya he llegado aquí, pero antes de enfrentarme a esa bestia, voy a intentar subir las artes, chicos. Pero por cierto, esto no me deja subir más del nivel 4. O sea, parece como que ya no puedo subir más de nivel, pero sí se puede. O sea, como que tengo que desbloquear algo para seguir mejorando, pero no sé muy bien el qué. Pero voy a intentar subir el nivel de todos estos, sobre todo de Ricky, porque Ricky no tiene nada subido de nivel. Ahí está, chicos, he subido a todos de nivel sus artes. Así que espero que justamente así pueda vencer este tipo, si no, me va a joder demasiado. Pero en fin, chicos, eso será en otro episodio, si no esto se va a hacer muy muy largo. Porque cuando derrotemos probablemente van a saltar escenas y todo ese rollo, pero por eso mismo... Mejor lo dejamos por aquí y continuamos en el siguiente episodio. En fin, chicos, si te ha gustado puedes dejar like, comentar y suscribir y compartir. Y nada más, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Cada vez me gusta más este juego. Adiós.